comenzamos con una exhalación. Yo generalmente soy muy locuaz, yo no tengo problemas para grabar un video, ¿ok? Me es muy dócil, se me facilita mucho, yo tengo esa capacidad. No sé, seguramente es un talento, no lo sé. Pero este video me ha costado mucho, Disculpen el viento, hay un viento de la puta madre hace 3, 4, 5 días. Estos son años oscuros, hace 25 años. Años oscuros, años en los que no me hallaba, no me encontraba, no en términos de no saber lo que quería, yo sabía perfectamente lo que quería. El problema es que lo que yo buscaba era muy complicado. Yo quería ser un gran escritor. El sueño de mi vida era ser un gran escritor. Pero la vena comercial me tiraba mucho la vena comercial. Entonces, tenía un negocio en el Perú que había lanzado con un gran amigo mío de la infancia. En un centro comercial muy populoso en el Perú, llamado Gamarra. Teníamos una tienda en la cuadra 7 y un almacén en la cuadra 11 de la avenida del Jirón Gamarra. En el populoso distrito de La Victoria, ¿ok? Curiosamente, La Virena no queda muy lejos. Y lamentablemente, yo vivía en Buenos Aires, no podía, teníamos 8 empleados, había que pagar salarios, yo era muy jovencito, tenía 27 años cuando lanzamos este negocio, mi socio tenía 23, luego terminaría en el MIT, gracias a Dios. Producto de esta exploración comercial, que no fue otra cosa que una exploración comercial. Salió el sol, qué bueno. 2 años después me tocaría disolver este negocio. Yo vivía en Buenos Aires, no lo podía manejar a control remoto, no existía la internet, no existía, los emails acababan de aparecer, solamente lo tenían americanos o canadienses, era una cosa muy rara. Y me toca regresar a Lima a disolver este negocio porque quería tener todos los documentos legales que acreditaran que efectivamente el negocio había sido disuelto y que no se le debía nada al Estado peruano, lo cual es muy importante, en términos de tributos, impuestos, cosas por el estilo. Además había un inversor argentino en el negocio, al cual le pagué todo, gracias a Dios le pagué todo, le devolví toda la inversión, gracias a Dios. Debe haber un Dios grande en el cielo, de hecho lo hay. En ese interín, años oscuros donde recuerdo muy poco. Me toca regresar a Lima a disolver este negocio y en medio de esta disolución aparece un partido en el Nacional de Lima, un partido previo a la Copa América del año 95 que ganaría Uruguay. Un partido amistoso para la selección peruana contra Chile. Un partido amistoso para la selección peruana, nunca un partido amistoso para Chile. Para Chile no existen los partidos amistosos con Perú, todos son oficiales, lo cual me parece muy bien. Es la perspectiva de Chile, todos los partidos son oficiales. Ahora bien, recuerdo perfectamente, esto sí lo recuerdo claramente, que con mi hermano Ito, con el que es mi gran amigo, fuimos a un centro comercial llamado Salguero, ahí en la cuadra, no sé, 19-20 de la avenida Benavides, a comprar unas cervecitas. En el Perú las cervezas son enormes, se sirven en son unas botellas enormes de 750 mililitros, de un litro, es decir, parecen unos barriles en realidad, son unas cosas enormes. Habían dos marcas populares, Cristal, Pilsen Cristal. Comenzaba el internet, 95, 96.
eran otros años. En mi caso personal, mi vida estaba bloqueada, casi había desaparecido. A pesar de tener objetivos muy claros, las cosas no se me daban. Yo tenía que haber estado en Estados Unidos en ese momento y no precisamente en la Argentina, menos haciendo negocios en el Perú. Un 19 de abril del año de 1995, Perú enfrenta a Chile por un partido amistoso en el Nacional de Lima. Chile venía siendo manejada por Ascar Gorta, un técnico español que venía de llevar a Bolivia al Mundial, que no es otra cosa que la Bolivia del Diablo Echeverry, un Mundial espantoso, el Mundial del 94 de Estados Unidos, un Mundial que nunca se debió haber realizado, en pocas palabras. Y Perú estaba manejado por Miguel Company. Comienza el partido, a los dos minutos, un partidazo de Roberto Palacios, un partidazo de los hermanos Soto, un partidazo de Carranza, A los dos minutos, por supuesto, jugada de Carranza que se la toca a Palacios, Palacios saca una pelota, que recoge muy bien Flavio Maestri y es el 1-0. Chile comenzaba siendo bautizado rápidamente a los dos minutos, a los seis minutos vendría una pelota de Ubillus que sacaría muy bien, más que todo es un centro, no es un pelotazo, no es un zapatazo, es un centro muy bien ejecutado donde Maestri, aprovechando su altura, se eleva por sobre tres chilenos y de un cabezazo, minuto 6, minuto 7 del primer tiempo, anotaría el segundo gol, que ya era bastante. Recordemos, partido amistoso para Perú, partido oficial para Chile. Para Chile no existen los partidos amistosos con Perú, que los busca y los busca mucho, porque los robustece para continuar la gira. 2-0, perdía Chile en el Nacional de Lima. Más o menos a los 29 minutos, otra jugada bastante bien hilvanada, siempre Palacios presente. Baroni recoge una pelota que sabe conducir muy bien, entra a la 18, hace un movimiento de piernas, engaña al back chileno y la termina clavando 3-0. Ya Perú, ya era una goleada, 3-0 ya era goleada, imagínense ustedes lo que vendría después. Más o menos casi al cerrar el primer tiempo, sucede una jugada rara que de alguna manera afea el partido, desdibuja el partido, le quita un poco de esplendor al resultado final, el resultado que vendría más adelante. Luego de unos dos o tres pelotazos, siempre Palacios de por medio, siempre presente, Flavio Maestri trata de recoger un balón que venía alto, ¿ok? Choca en el arquero chileno y a Maestri le choca en el pecho, en el hombro, en la clavícula, en la cabeza, no se sabe. Es un rebote raro donde la pelota terminaría ingresando. Es el 4-0, ya era una paliza en el Nacional de Lima. Recordemos, para Chile no existen los partidos amistosos con Perú, todos son oficiales. Todos, para Perú sí existen los partidos amistosos con Chile. Lamentablemente, partido oficial para Chile, perdía 4-0 en el Nacional de Lima. Segundo tiempo, sucede algo muy interesante. Más adelante entraría Solano que todavía no jugaba en el exterior. Recordemos que estaba presente Marcelo Salas, que tampoco jugaba todavía en River Plate. Yo lo vería más adelante, un año, dos años después, en River, donde haría una enorme campaña y terminaría siendo enviado a Europa, obviamente, ¿no? Esta es la selección chilena que comenzaría el derrotero de muchos éxitos, independientemente del traspié de Rusia 18, que terminaría de alguna manera cimentando lo que es el fútbol chileno actual. Es un fútbol de 25 años, Chile no tiene mucha historia futbolística, tiene muchas asistencias a los mundiales, sin fútbol, pero a partir de la aparición de Salas y Zamorano, Chile configura
esas dos características que definen el fútbol chileno, que es una dinámica muy explosiva y un contragolpe mortal. Son los 25 primeros años del fútbol chileno. No tiene más, Chile no tiene más en realidad. Nunca tuvo fútbol. Ahora se puede decir que Chile sí tiene fútbol, ¿ok? Ahí comenzaría. Curiosamente, a partir de un 6-0, Chile empieza a definir lo que sería más adelante su planteamiento y su identidad futbolística. Un país sin identidad futbolística, nunca tuvo una identidad. Cualquiera que le pregunten a qué juega Chile, no lo sé. Ahora sí se puede decir a qué juega Chile. Una dinámica muy explosiva y un contragolpe mortal, 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 ¿ok? Comenzando el segundo tiempo, pasarían unos minutos y vendría, más o menos a los 22 minutos, vendría siempre Palacios presente, ya no sé si Solano había ingresado, pero creo que ya había ingresado Solano, o ingresaría después de este gol. Este Solano que pasaría luego a Boca y después al Newcastle de la Liga Premier inglesa, ¿no? Baroni va a recoger una pelota bastante bien ejecutada. Corríjame si estoy equivocado, creo que es Palacios el que le saca la pelota por la banda derecha, que Baroni recoge con el parietal derecho y le clava una suerte de palomita, le clava el 5-0. Ya era una paliza vergonzosa, ¿ok? Para la selección chilena, que no juega partidos amistosos con Perú, todos son oficiales. De ahí la ventaja futbolística que tiene con Perú en términos de estadísticas. 5-0, con una de las camisetas más feas que alguna vez ha representado a la selección peruana. Una camiseta espantosa, 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 una cosa pero monstruosamente espantosa. Realmente, es que realmente, ya en la época, ver esa camiseta era una cosa que realmente asustaba. Una camiseta de Halloween, una típica camiseta de Halloween, una cosa espantosa, espantosa, un horror apocalíptico. Anyway, 5-0, por supuesto en Chile no se lo podían creer. Luego, 10 minutos después, otra jugada, un Carranza que se dio el lujo de avanzar y casi anota un gol. Recordemos que Chile sí tuvo llegadas en este partido, Chile tuvo oportunidades en los pies de McNiven, por supuesto Marcelo Salas siempre, incluso trata de hacer una suerte de chalaquita y anotar, pero no resuelve. Entonces Chile sí tuvo llegadas, pero no pudo concluir, ¿ok? Más o menos en el minuto 33 de segundo tiempo, Baroni recogería otra pelota, siempre involucrado los hermanos Soto, siempre involucrado Palacios, que otra vez haría el mismo giro de piernas, donde confundiría a dos zagueros chilenos para empujar la pelota de una manera espectacular y clavar el 6-0 Perú-Chile en el Nacional de Lima, 6-0 Perú-Chile en el Nacional de Lima. El partido avanzaría, y más o menos en el minuto 42-43 del segundo tiempo, el árbitro boliviano cobra un penal que nadie lo vio realmente. Penal para Chile que ejecutaría Valencia, y que Miranda batajaría de una forma magistral. Luego, Chile tiene incluso en los pies de Salas la oportunidad de descontar el partido, lo cual hubiera sido terrible para Perú. Un 6-1 no es lo mismo que un 6-0, eso queda claro. Un 6-0 es un 6-0. Un 6-0 es una lápida, es otra cosa que una lápida. Perdería el penal Valencia. El árbitro boliviano pitaría minutos después, 6-0. Chile en un partido oficial, para Chile no existen los partidos amistosos, con Perú por lo menos, en partido oficial pierde 6-0 en el Nacional de Lima, un partido que Chile nunca olvidará, porque cuando te meten 6-0,
siempre vas a saber que esa va a ser tu almohada. Cada vez que duermas, lo vas a recordar. Un 6-0 es una goleada de almohada. Un 6-0 es un resultado que Chile nunca va a olvidar, nunca va a olvidar. Y ahora se viene el Chile-Perú en el Nacional de Santiago. Y esta es la razón de este tercer episodio. De los 4 episodios y una chapa del Chile-Perú en Santiago de la próxima semana. Años oscuros para mí, años oscuros que prefiero olvidar, pero que marcaron finalmente lo que vendría después. Yo me encontré muchas pelotas en el área, lo tengo que reconocer, pero cuando las recibí, supe resolver, gracias a Dios. 6-0, 6-0. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Un día raro, completamente nublado y mucho viento. Los dejo, chau chau, adiós, chau chau.